Del fake café a borbotones, que abre de par en par los corazones, el que descubre su belleza. De la Guajira al Amazonas voy descalzo y siento en mi piel las vibraciones, el amor y las canciones de mi pueblo que me da su abrazo. Muy buenas tardes. En el día de hoy hemos tenido el privilegio de asistir a un evento más convocado por ASO Mujer y Deporte. Esta vez el foro Mujer y Deporte 2020. Avancemos en equidad para que nadie se quede atrás. Esto se hace posible con la alianza con ASCUN Deportes y la Universidad de la Costa. Quiero agradecer todo el esfuerzo que todo el personal, tanto de ASCUN Deportes, de la Corporación Universitaria de la Costa, de ASO Mujer y Deporte en Barranquilla, a nuestra amiga Olga Salas, quien ha estado también al frente de esto, y con la coordinación de Auris Espinel, quien estará esta tarde acompañándonos también en la presentación de este foro. Queremos invitarlos a que se sumen también a los esfuerzos que está haciendo ASCUN Deportes en estos momentos tan aciagos para la humanidad, donde se está invitando a la actividad física del Nodo Caribe, que viene trabajando en el empoderamiento y participación de la mujer en espacios deportivos de dirigencia en la región. Ellos también vienen invitando a que participen en los eventos que de manera virtual se realizarán a partir del mes de octubre con los torneos de eSport como FIFA 20, Parchís Start, League of Legends, Clash Royale, entre otros eventos que se tienen programados. Quiero agradecer muy especialmente la participación de la doctora Thais Prado, consultora de la ONU Mujeres América Latina para los temas de equidad y género. La doctora Heidi Gallo Santos, de la Consejería de la Presidencia de la República para la Equidad y la Mujer. Y la doctora Auris Espinel Quintero, presidente de la Asociación Colombiana de Deporte, Asociación Colombiana Mujer y Deporte, ASO Mujer y Deporte. Queremos comenzar con esta frase que debe calar muy hondo en todas las almas colombianas. Necesitamos políticas públicas que empujen a la paridad. Necesitamos crecer en alianzas aceleradoras. Es importante implicar a los hombres a impulsar el deporte femenino. No podemos hacerlo sola y no podemos esperar más. Esta es una declaración de ONU Mujeres. Pero ¿quiénes son las personas que nos acompañan en este panel tan importante esta tarde, que trata de una mirada global sobre el presente y el futuro de la mujer y el deporte? Ojalá en alguno de los momentos tengamos la posibilidad de que miremos esa paradoja que el deporte reposa sobre una base femenina, sin embargo, el deporte femenino es invisibilizado permanentemente.
¿Por qué hablo del deporte reposando sobre una base femenina? Si nosotros vemos los procesos de formación deportiva de niños y jóvenes, allí está la mujer acompañando a ese hijo, a esa hija. Pero cuando ya se hace la niña deportista, pasa a un nivel de alta competencia, viene ese soslayo y la mujer vuelve al rol del acompañante de quien ha estado allí en esas etapas tempranas de formación, pero que como practicante de del deporte no tiene la posibilidad de desarrollarse. Las ponentes son, ya les había comentado, la doctora Thais Prado de Brasil, y su ponencia se titula Situación de las Mujeres del Deporte en América Latina, Lineamientos de ONU Mujer y Deporte y Género. Ella es comunicadora con perspectiva de género, asesora del programa de la ONU Mujeres y Deporte. Es consultora en Brasil desde Brasil para América Latina. Experta en género, coordinadora del programa Una Victoria Lleva a la Otra, Niñas Empoderadas por el Deporte Brasil 2016-2019. La segunda ponencia estará a cargo de la doctora Heidi Gallo Santos. Su ponencia se titula Pacto por la Equidad, Plan Nacional de Desarrollo y Futuro Mujeres del Deporte en Colombia, Lineamiento 10, Evaluación del Mismo. Consejera Presidencial para la Equidad de la Mujer, Vicepresidencia de la República. Es abogada de la Universidad Nacional de Colombia, especializada en economía y liderazgo. La tercera ponencia de esta tarde está a cargo de Auris Espinel Quintero, colombiana, de 25 años, trabajando por la equidad de género en el deporte. Ella es bióloga de formación profesional, especializada en fisiología del ejercicio. Preside la Asociación Colombiana de Mujer y Deporte, ASO Mujer y Deporte, y tiene amplia experiencia en proyectos con enfoque de equidad. Es gestora social en el deporte. Vamos a dar inicio entonces a esta tarde tan importante con que se abren los espacios de ASO Mujer y Deporte con la ponencia Situación de la Mujer del Deporte en América Latina, a cargo de la doctora Thais Prado de Brasil. Bienvenida, doctora. Gracias, Ricardo. Gracias a ASO Mujer por la invitación. Yo voy a compartir mi pantalla. ¿Se ve bien? Buenísimo. Entonces, me gustaría empezar hablando un poco de las barreras de género en el deporte, especialmente durante el periodo de la pubertad y de la adolescencia, porque en este periodo de la vida los estereotipos de género ganan una nueva dimensión en la vida de las niñas y de las mujeres. Entonces, mientras los chicos son impulsados a ocupar el espacio público, a liderar, a estar en la calle, las chicas son invitadas a estar en la casa, a cuidar de los hermanos más pequeños, de asumir más tareas domésticas y de cuidado y de tener, por supuesto, menos tiempo para practicar el deporte. Entonces, su autoestima generalmente cae el doble en comparación con la autoestima de los chicos y la tasa de abandono puede ser el doble y puede llegar hasta 6 veces más que la tasa de abandono de los chicos en esta época de la vida. Las chicas que asimismo practican deporte muchas veces van a enfrentar a la violencia de género, ya sea el acoso callejero o el abuso y el acoso en el espacio del entrenamiento de la actividad física. Y van a empezar a mirar alrededor y percibir que la cultura deportiva aún es muy dominada por los hombres. Las mujeres deportistas tienen menos programas deportivos, menos equipamientos e instalaciones o de inferior calidad, peores salarios, menos patrocinios. Hoy en día, entre las atletas, los 100 atletas más bien pagados del mundo, solamente tenemos una mujer. En general, los patrocinios entre las mujeres son solamente 7% del total de patrocinios
o sea, 93% son de hombres. Una investigación de FIFPRO demostró que entre las mujeres solamente 18% de las futbolistas serían consideradas profesionales, o sea, que tienen un contrato firmado y ganan más que gastan para jugar. Entonces, las chicas en esta época de la vida empiezan a mirar y ven que no hay ninguna perspectiva de ser una deportista profesional, por ejemplo, porque el escenario alrededor es muy complicado. Al mismo tiempo, cuando miran a los medios, tienen mucho menos mujeres como modelos a seguir, solamente 4% de la representación de mujer, en los medios deportivos tienen que ver con mujeres atletas y el deporte femenino. 96% del tiempo que miramos a la tele, que miramos a las noticias del deporte, vemos al deporte de hombres, y eso genera en la sociedad esa mirada que asocia el deporte a algo que es un derecho de los hombres y no un derecho universal como debería ser. Y la situación de la pandemia genera preocupaciones aún más graves para mujeres y niñas en términos no solamente de salud física y de salud mental, pero ya está probado que muchas chicas en este momento de pandemia y de encierro en la casa están quedando embarazadas sin querer, sufren violación de sus familiares, están agotadas con tareas domésticas, con tareas de cuidado, y no se sabe si en el momento post-pandemia esta situación será resuelta. La tendencia es de que esas normas de género se conviertan en algo como aún más fuerte para chicas y mujeres. Muchas deportistas en este momento también no tienen la estructura para los entrenamientos, están sobrecargadas con tareas domésticas, las tareas de cuidado de las personas enfermas, no solamente de chicas y chicos, están a cargo de las mujeres, las tareas de cuidado de la salud en general en la sociedad. Los niveles de violencia de género en la casa están triplicaron en muchos casos. Y después de la pandemia, cuando pensamos en las competencias, esas mujeres y niñas estarán traumatizadas, estarán aisladas de sus redes de contacto, habrá mucha competencia en los medios por espacio, porque habrá muchas competencias deportivas al mismo tiempo. O sea, la tendencia es que el deporte masculino sea priorizado, y eso hay que cuidar para que no sea así, porque debemos salir de esta pandemia reconstruyendo mejor y reconstruyendo una sociedad que sea más justa e igualitaria. Estamos a 10 años para cumplir los objetivos de desarrollo sostenible, y entre esos objetivos, el objetivo 5, que habla de empoderar a todas las mujeres y niñas y generar y llegar a la igualdad de género. Y solamente vamos a lograr este objetivo si trabajamos juntas y juntos. Y una clave para eso está en invertir en liderazgo. Necesitamos más mujeres en puestos directivos, en las organizaciones deportivas y en realidad en todas las áreas de la sociedad. Y para eso hay que mirar a el camino de acceso a esos puestos, porque muchas veces hay sesgos inconscientes en este camino. El propio proceso selectivo ya excluye a las mujeres de esos espacios. Al mismo tiempo, es importante invertir en oportunidades de formación, de mentoría, de formación de redes, y tener en esas organizaciones deportivas una cultura que fomenta la igualdad, como mencionaba Ricardo antes, que hombres y mujeres puedan hablar de la importancia de la equidad de género en esos espacios. Y, por supuesto, invertir recursos económicos en el avance de la igualdad de género en esas organizaciones deportivas, lo que también tiene que ver con crear departamentos y comités específicos para liderar las políticas en este sentido. Cuando tenemos más mujeres en posiciones de liderazgo, es mucho más probable que todas las otras acciones para avanzar la igualdad de género y alcanzar el empoderamiento de chicas y de mujeres se convierta en una realidad. Y en este caso, necesitamos la mirada de las mujeres también para identificar cómo un mismo problema, una misma cuestión
impacta de maneras distintas a hombres y a mujeres. Y una de esas cuestiones tiene que ver con la violencia. Las mujeres son mucho más víctimas de la violencia de género. Entonces, en organizaciones deportivas necesitamos promover una tolerancia cero, una cultura de tolerancia cero a la violencia de género, tener políticas y procedimientos para responder a los casos de violencia con medidas legales y disciplinarias apropiadas, proporcionales a la violencia cometida, proteger a la víctima, ofrecer los servicios necesarios médicos, psicológicos, legales y, por supuesto, educar, entrenar a todas las personas que están en las organizaciones deportivas para los casos de atletas que son menores de 18 años, involucrar también a las familias para hablar de ese tema, para que la violencia no sea un tabú y sea un tema del cual todos puedan hablar y saber cómo proceder para cumplir con los requisitos, las políticas, los procedimientos y por supuesto intercambiar buenas prácticas y lecciones aprendidas entre las organizaciones deportivas. Otro tema, claro, son las oportunidades económicas. Yo ya mencioné algunos números. Es necesario aumentar la inversión en el deporte femenino y al mismo tiempo enfocar no solamente en salarios, premios, patrocinios, pero también en alcanzar la igualdad de género en otros cargos profesionales como entrenadoras, oficiales, árbitras, juezas, y pensar también en la doble carrera, ¿no? En las oportunidades laborales después que las deportistas terminan su carrera como deportista. Y al mismo tiempo, con todo eso, volver otra vez a pensar que ahí está la sociedad y esta mirada de que el deporte tiene que ser un derecho para todas y todos. Entonces es importante trabajar para que haya más mujeres deportistas, más mujeres editoras. Hoy actualmente solamente 20% de las personas que van a la cobertura de los Juegos Olímpicos, por ejemplo, son mujeres. Cuando hablamos en general, mujeres deportistas son 88% son hombres entre los reporteros deportivos y 90% de los editores son hombres. Al mismo tiempo, no solamente aumentar la visibilidad de las competencias femeninas que tienen totalmente una conexión con cuánto se va después a invertir en esos equipos femeninos, pero también es importante mirar a la calidad, al contenido que se tiene cuando se habla de mujeres deportistas, cuando se habla del deporte de mujeres, porque muchas veces ahí están los estereotipos de género, las representaciones sexistas. O sea, entre los pocos 4% que las mujeres están representadas, en su gran mayoría son representaciones estereotípicas que refuerzan los estereotipos negativos de género también. Entonces hay que cuidar en este sentido y aprovechar estos mega eventos deportivos para también incorporar mensajes para la igualdad de género que puedan llegar a más personas, hombres, mujeres, chicas y chicos. Y con esta nueva estructura, también pensar otra vez en cómo toda esta estructura de tener más mujeres en posiciones de liderazgo, de cuidar para que no haya más violencia de género, de que haya más oportunidades económicas, de que la mirada de la sociedad sea más igualitaria hacia el deporte, todo eso va a otra vez impactar como un círculo virtuoso en la participación de las niñas, de las chicas en el deporte, con la reducción de la tasa de abandono, con recursos más igualitarios para chicas y chicos en las escuelas, en los espacios de práctica de actividad física, con la actividad física también, no solamente trayendo beneficios para el cuerpo, pero también asociadas con talleres de habilidades para la vida, para discutir cuestiones de género, para discutir masculinidades tóxicas con los chicos, o sea, aprovechar el deporte para generar este círculo virtuoso y que beneficie también a toda la sociedad. Yo ya mencioné antes, tenemos 10 años para alcanzar este logro de que todas las mujeres y niñas estén empoderadas y para que alcancemos la igualdad de género. Y por supuesto, el deporte puede convertirse en una herramienta muy poderosa y muy eficaz para llegar a este objetivo si usado de la manera correcta. Cuando eliminamos todas esas barreras, estos sesgos inconscientes, estos prejuicios y estas violencias contra mujeres y niñas, el deporte puede ser un gran aliado para llegar a construir el mundo que queremos en la próxima década. Gracias.
Muchísimas gracias, doctora Thais. Hemos hecho un recuento de lo presentado por usted aquí y definitivamente no basta con honrar, no basta con firmar los pactos que a nivel global se están haciendo, ¿verdad? Por parte de nuestras naciones. El caso de Colombia. Colombia también es signante del pacto de Objetivo de Desarrollo Sostenible y hay un capítulo muy importante y necesariamente creo que eso tendría que traducirse en acciones concretas para no solamente signar ese pacto, sino honrarlo con políticas que vayan encaminadas a esto que usted ha reconocido como la eliminación de barreras en el deporte para la mujer hasta llegar a ese gran círculo virtuoso que pienso yo que sería pues el estado ideal de lo que queremos para la mujer deportista. Ya entonces, al final creo que tendremos la oportunidad de ampliar un poco más sobre algunos conceptos que quedaron aquí anotados. Muchísimas gracias, doctora Thais. Usted sigue aquí con nosotros. Mientras tanto, hacemos la presentación de la doctora Heidi Gallo Santos, quien es consejera presidencial para la equidad de la mujer de la Vicepresidencia de la República. Muy buenas tardes y bienvenidas. El equipo, a ver si me ayuda la producción, me dice que sí están allí el equipo que se había presentado inicialmente acompañando a la doctora Heidi Gallo para la presentación de la Consejería Presidencial para la Equidad de la Mujer. Que le coloquen audio a la doctora. Sí, creo que tienes el micrófono apagado. Si gustan, voy saludando mientras tanto. Mucho gusto. Mi nombre es Aura Isabel Duarte. Yo soy asesora de la Consejera Presidencial para la Equidad de la Mujer y tengo a mi cargo la coordinación de la Estrategia Mujeres Libres de Violencias. Mucho gusto. Bienvenida, Aura. Ya, creo que la consejera tiene el micrófono apagado. Bueno, yo... Si ustedes me lo permiten, mientras la consejera tiene acceso al audio, voy a irles contando cómo desde el gobierno colombiano se ha avanzado en el tema de deporte y en el tema de prevención y abordaje integral de las violencias en el sector deporte. Entonces... Bueno, quiero contarles que con el liderazgo de la Vicepresidencia de la República, de la señora Vicepresidente Marta Lucía Ramírez de Rincón, con el liderazgo de la señora consejera acá presente, desde esta consejería hemos venido acompañando un trabajo muy articulado y muy potente con el Ministerio de Deporte acá en Colombia. Con el Ministerio del Deporte construimos un documento que se llama Protocolo para la Prevención, Atención y Erradicación de las Violencias Basadas en Género, en el Deporte, en la Recreación, en la Actividad Física y en el Aprovechamiento del Tiempo Libre. Quiero contarles un poco de contexto sobre estos protocolos. Desde el Gobierno Nacional, en el marco de la Estrategia Mujeres Libres de Violencias, hemos venido apoyando el ejercicio de varios sectores del gobierno colombiano que presentaban problemáticas asociadas a violencias contra las mujeres, entre esos el Ministerio del Deporte, Ministerio de Educación, que también está acompañando un protocolo para las universidades, el Ministerio de Cultura, y comenzamos nosotros directamente desde el DAFRE generando estos lineamientos. ¿Qué buscan estos protocolos o estos lineamientos? Dos objetivos principales. Uno, generar acciones de prevención. Que todas las personas sepan cuando ingresan a una entidad o cuando trabajan con un sector asociado al deporte, en este caso, sepan que hay una cultura institucional de tolerancia cero a la violencia contra las mujeres. Es decir, que cualquier caso de violencia, acoso sexual, violencia sexual, acoso laboral, será duramente sancionada.
bajo la normatividad legal, no solo penal, sino disciplinaria. Entonces, eso es un primer objetivo importante de estos protocolos, un fin preventivo de que las personas puedan conocer que existen unas acciones frente a la tolerancia cero de las violencias, pero que también sepan cómo actuar y conozcan las definiciones de qué es violencia basada en género, qué no es y cómo deben adecuar su comportamiento a una vida libre de violencias, especialmente contra las mujeres. En ese sentido, ese es el primer objetivo. El segundo objetivo de estos protocolos es un fin de atención, que cuando se den los casos en el sector deporte, en el sector recreación y en el sector cultura y actividad física, se pueda tener una ruta clara, que las personas sepan un ABC de una ruta en la que nos indican qué hacer cuando se presentan estos casos en el sector deporte. Y en ese sentido, pues contamos con ese documento que próximamente será lanzado con el liderazgo de la señora vicepresidenta, la consejera y también con con el Ministerio del Deporte. Este protocolo que les estoy contando es muy importante porque además de orientar la prevención, la detección y la atención de este tipo de violencias en la práctica, también incluye acciones de política pública, acciones que pueden apoyar a la inclusión de un capítulo de género en el Observatorio del Deporte y a también a la creación de un comité para el estudio de la equidad de género, así como la creación de la Red Nacional de Prevención y Erradicación de Violencias de Género en el marco del sector deporte. Este protocolo, como surgió, es el resultado de un análisis a la problemática asociada en el sector deporte en el país, a las violencias que las mujeres jugadoras de diferentes tipos de deportes habían reportado a las autoridades, el impacto que esto ha tenido en el sector y cómo, con las herramientas jurídicas existentes, con el marco normativo existente, podemos cambiar y transformar la vida de las mujeres, podemos generar impacto para que las mujeres puedan evitar, se pueda prevenir la violencia y que cuando se presente esta sea sancionada como corresponde. También este protocolo presenta rutas claras y adecuadas de atención y reacción ante cualquier manifestación de violencia contra las mujeres que se dé en los espacios que ya les he venido mencionando. Este documento que saldrá, como les cuento, próximamente y que estaremos compartiendo, contiene también una parte de, como les contaba, uno el marco normativo, otro el marco conceptual frente a los temas y un tercer capítulo de la política pública asociada y un cuarto capítulo ya de las rutas a adoptar, las rutas de prevención y atención en el sector deporte. Desde el Gobierno Nacional valoramos este ejercicio como muy importante y estamos también trabajando para poder brindarle y seguirle brindando a las mujeres en Colombia una vida libre de violencias, en este caso en el sector deporte. Así que agradecemos la invitación a este espacio. También queremos seguirles apoyando en el trabajo que se ha venido haciendo, muy importante, y en este ejercicio que estamos haciendo en este evento hoy y mañana. Estaremos también muy prestos a acompañarles. Muchas gracias. Muchas gracias, Aura Isabel. Teníamos previsto una intervención más amplia por parte de ustedes. No sé si vas a dejar, tienes algo más allí que pudieras complementar para la intervención. El Plan Nacional de Desarrollo y el Pacto. Sí, señora, ya me regalan un minuto, ya confirmo si la consejera ya está disponible para que nos amplíe sobre las preguntas, que una de esas incluía el tema del Plan Nacional de Desarrollo. Sí, señora, ya un momento, ya estoy con ustedes. Mientras Aura Isabel hace los contactos pertinentes, ¿qué tenemos que decir con respecto a la política pública que, entre otras cosas, de manera casi que trasnochada en el 2010, formó parte del Plan Nacional de Desarrollo, pero que por fortuna se le dio la cara, por lo menos la intención, a la institucionalidad de preocuparse por el tema de violencia contra la mujer? Y se dan los primeros esbozos de una política pública para la mujer y la equidad de género.
esa política pública solamente hasta 2012 logra concretarse, pero luego, y nos van quedando también como espacio para reflexión, ¿qué tanto sucedió, qué tanto incidió el tener una política pública? ¿De qué manera esa política pública descendió al nivel desconcentrado y fortaleció esos procesos de eliminar todo tipo de barreras, todo tipo de violencias contra la mujer y más contra la mujer, puntualmente, la violencia contra la mujer en el deporte? Ya la existencia de un protocolo para la prevención de la violencia en el marco de esa parte conceptual de mujeres libres de violencia de género. Nos hablaba Aura Isabel y de tolerancia cero contra la mujer. Definitivamente cuando se trabaja en el nivel desconcentrado, vemos con muchísima preocupación que definitivamente hay que establecer unas rutas de acción todavía mucho más proactivas, mucho más orientadas a que digámoslo claramente, a nivel de alcaldías, se den los pasos necesarios para que todo esto, que sería como que la superestructura, la parte filosófica y jurídica de la atención y eliminación de violencias contra la mujer, pueda llevarse a cabo. Pero desafortunadamente vamos teniendo unas inconsistencias entre eso que se está fraguando desde el nivel central a partir de las políticas públicas, luego no tiene la respuesta que esperaríamos que tuviera por parte de la institucionalidad. Creo que hay que apretar un poco más las alianzas, ¿verdad? Estos sectores que han visualizado, y también lo anotaba Aura Isabel, que han visto como socios de este gran proceso de eliminación de violencias contra la mujer en el deporte. Tenemos que trabajar en la escuela primaria para tapar otro punto, ¿verdad? Ya se tiene como aliado al Ministerio de Educación, ya se visualizó como uno de los socios en esta propuesta. Pero ¿qué tanto le estamos entregando a Ministerio para que se modifiquen las estructuras, sobre todo en el tema presupuestal? Tenemos para nombrar los docentes de educación física desde la primaria, para que nuestras niñas y adolescentes tengan una formación profesional desde etapas tempranas de su desarrollo físico. Allí tendríamos también una posibilidad de fortalecimiento de esto que nos estaban hablando anteriormente por parte de Aura Isabel. Entonces sería porque una política pública sin un presupuesto, creo que nos quedamos en lo que coloquialmente llamamos un saludo a la bandera, porque luego no tenemos cómo aterrizarlo a las realidades que pretendemos modificar. Señor, si ustedes gustan, yo les puedo seguir contando parte de la intervención que tenemos programada desde la consejería. Por favor, Aura Isabel. Bueno. Como ustedes saben, nosotros desde la consejería, una de las misiones de trabajo que tenemos es acompañar a los entes territoriales en este proceso de construcción de los planes de desarrollo a nivel territorial. En ese sentido, desde esta consejería se hizo un ejercicio muy importante de análisis de los planes de desarrollo departamentales 2020-2023 y
¿Cuál fue el objetivo de este análisis? Por un lado, verificar cómo se incorporaron a estos planes las metas, los programas y los proyectos que permitan mejorar la calidad de vida de las mujeres en los diferentes territorios, pero dos, cómo estos planes de trabajo pueden efectivamente impactar en la vida de las mujeres, efectivamente poder superar estas brechas y estas desigualdades históricas que las mujeres hemos vivido a través de la historia y en diferentes países. Y para esto tomamos como base cifras oficiales y cifras que nos presentan diferentes organismos internacionales como la OCDE, el Fondo Monetario Internacional, ONU Mujeres y diferentes organizaciones internacionales, y también pues cifras nuestras de gobierno del DANE, en la que nos dicen que las mujeres en Colombia somos más educadas, pero ganamos menos. Estudiamos muchos años más, pero alcanzamos menos cargos directivos en Colombia. Las mujeres son la mayoría dentro de la población económicamente activa, sin embargo, tenemos una menor participación en el mercado laboral. Al cierre del 2019, por ejemplo, se ubicó a las mujeres en un 53.1% de participación en la tasa de participación laboral frente a un 73.9% de los hombres. Adicionalmente, también al cierre del año pasado, el desempleo femenino se ubicaba en un 13.6% en comparación a la tasa de desempleo masculino, que es del 8%. Seguimos teniendo unas brechas y unas desigualdades de género importantes en términos estadísticos. El 59% de las mujeres trabajan en la informalidad y de estas el 41% lo hace por cuenta propia. Además, tenemos una brecha salarial del 12%. Frente a derechos sexuales y reproductivos, persisten las altas cifras de embarazo adolescente en el país. El 17.4% de las mujeres entre los 15 y los 19% están embarazadas o son madres. En ese sentido también tenemos cifras de violencias contra las mujeres, cifras de medicina legal y de la fiscalía que nos dicen que persisten estos patrones de violencia contra las mujeres, y sabemos que en el periodo de pandemia, las pandemias pues exacerban estas violencias contra las mujeres. Y si bien en las cifras de la fiscalía, exceptuando el delito de violencia intrafamiliar, los demás delitos reportaron una disminución que, si bien sabemos que las violencias posiblemente se exacerbaron, esta disminución obedece precisamente a las situaciones de confinamiento, a las mismas restricciones, al miedo al contagio y a otras cosas, otros factores que hacen que las mujeres tuvieran un menor índice de denuncias en este primer semestre de este año comparado con el año pasado. Lo que sí reportamos nosotros desde nuestra consejería, tenemos un observatorio que se llama el Observatorio Colombiano de las Mujeres. Este observatorio es el que nos permite comparar y hacer análisis de estas cifras mediante información anonimizada. Nosotros no somos fuente primaria de la información, pero sí recibimos una información importante de las diferentes entidades oficiales y nos permiten hacer este tipo de análisis para tomar pues, precisamente decisiones en torno a política pública. En ese sentido, contarles, por ejemplo, que en este primer semestre y en virtud de la pandemia, la línea de atención 155, que es la línea de la consejería, reportó un aumento de más del 127% en número de llamadas, especialmente de violencia intrafamiliar. Es decir, la línea duplicó su capacidad de respuesta y el número de llamadas, y de ser una línea de solo orientación pasó a ser una línea de atención. Es decir, es una línea que a la fecha está activando rutas, está generando activación de denuncias y en general activación de diferentes rutas de respuesta. En ese sentido, ya esto por contarles un panorama previo, contarles cuál fue el resultado de los análisis de los planes de desarrollo territoriales. Lo hicimos mediante una gira por la equidad que la señora consejera y vicepresidenta hicieron, incluso de manera presencial antes de comenzar la pandemia. Y ahí verificamos cómo estaban los diferentes planes de desarrollo y cómo estos cumplían o no con las metas propuestas y con las normas que nos rigen en el tema. En ese sentido, se evaluó los siguientes indicadores. En agricultura y desarrollo rural se verificó el tema del porcentaje de participación de mujeres rurales beneficiarias. Estos son los indicadores propuestos.
mujeres rurales con derecho de tenencia, porcentaje de participación de mujeres rurales en operaciones de crédito, y así en diversos sectores se analizaron, en comercio, industria, en turismo, en educación, en función pública, en inclusión social, y esto nos llevó a lo que les contaba en el marco de la gira por la equidad. Esa gira se hizo desde diciembre del año pasado hasta julio de este año. ¿Y cuáles eran las misiones, por decirlo de alguna manera, que los gobiernos territoriales tenían en el tema de mujeres? Por un lado, incluir dentro de los planes de desarrollo un capítulo especial para mujeres, especial pues en el tema de mujeres. Por otro lado, uno de los compromisos que esperábamos se asumieran en los gobiernos locales era la creación de secretarías de la mujer y de mecanismos de género. Desde la consejería estamos convencidas que los mecanismos para el adelanto de la mujer son indispensables para el logro de la equidad de género y para la garantía de derechos de las mujeres, y por eso sentimos que es una de las actividades a la que los mandatarios locales le pueden apostar con mucho empeño, porque nos ayuda precisamente a tener un referente en cada alcaldía, en cada gobernación, para trabajar en temas de mujeres. Otro de los compromisos era también poner en marcha las casas de la mujer. Y el cuarto compromiso, fortalecer la institucionalidad a través de la articulación con las organizaciones de mujeres en los territorios, que sabemos que el trabajo con las redes y plataformas es clave para el logro también de la equidad de género. En ese sentido, entonces, realizamos un análisis de las variables determinantes en fortalecimiento institucional, teniendo en cuenta dos criterios. Por un lado, la existencia o no de secretarías departamentales, municipales y mecanismos de la mujer, y por otro lado, la existencia o no de una política pública departamental de la mujer. En ese sentido, se realizaron las visitas y contarles que precisamente parte de los análisis que se han hecho y de los resultados que se tienen, y es que ya en varios de los departamentos del país se cuenta con un mecanismo de género. Varias de las gobernaciones le aportaron a la creación del mecanismo de género. También el resumen de las visitas nos demostró cuáles departamentos están más adelantados en temas de con avances frente a los indicadores que les conté, y para eso hicimos una especie de semáforo. Entonces, hay unos departamentos que fueron calificados con verde, son aquellos departamentos que en efecto cumplieron con los compromisos, cumplieron con los indicadores propuestos en el tema de equidad de género, y esas regiones fueron Antioquia, específicamente Medellín, Cauca con Popayán, Norte de Santander, Cúcuta, Valle del Cauca, Cali, Nariño, Pasto y San Andrés. Son departamentos que cuentan con una política pública departamental, cuentan con una política pública municipal de equidad de género, cuentan con secretarías departamentales de la mujer y cuentan con secretarías municipales de la mujer, es decir, cumplieron con los cuatro criterios. Hay otros departamentos que tuvieron avances, si bien importantes, no completos de todos los compromisos que esperábamos asumieran los gobiernos locales, y estos departamentos son Amazonas, Arauca, Atlántico, Bolívar, Boyacá, Caldas, Caquetá, Casanare, Cesar, Chocó, Córdoba, Guaviare, Huila, Guajira, Magdalena, Meta, Putumayo, Quindío, Risaralda, Sucre, Santander y Tolima. Por otra parte, eso era como el color amarillo. Por otra parte, departamentos que tuvieron un avance, llamémoslo nulo, es decir, la parte rojo del semáforo, fueron departamentos que no tienen política pública departamental o municipal, no tienen Secretaría de la Mujer departamental o municipal y no incluyeron pues el capítulo de equidad de género en la política. Y son Guainía, con Puerto Inírida, Baupés y Mitú, y Vichada de Puerto Carrera. Buenas tardes. Ya, la consejera está conectada, la cámara, listo, ya está el micrófono. Consejera, buenas tardes. Muy buenas tardes, muchísimas gracias por la invitación a este panel. Y Auris, me da mucho gusto estar acá contigo en tu evento. Disculpas por favor por la demora, pero no faltan los temas de última hora. Pero ya muy atenta, estaban en las mejores manos con Aura Duarte, que es nuestra directora de la estrategia Mujeres Libres de Violencias, y sé que les estaba contando de una iniciativa muy importante que tenemos para la prevención y la atención del acoso sexual en todas las actividades deportivas, tema que es de fundamental interés para hablar de mujeres y deporte. Entonces, Auris, por favor, permitámosle a Aura que siga con su explicación, y yo ya con mucho gusto
me incorporo. Claro que yo ya estoy acá. Muchísimas gracias. Bienvenida, bienvenida Heidi, gracias. Y seguimos con Aura. Muchas gracias. Ya les estábamos contando, ya contamos, el protocolo que se realizó con el Ministerio de Deporte y estábamos revisando la pregunta número uno sobre el avance en los planes de desarrollo a nivel departamental y nacional frente a compromisos de equidad de género. Yo creo que con eso que les contaba cerramos. Este es el ejercicio pues, que desde la consejería se ha venido haciendo y seguiremos haciendo en el trabajo articulado para seguir impulsando la creación de mecanismos de género, para seguir impulsando la creación de estrategias para la prevención de violencia y para el avance de la equidad de género en cada uno de los departamentos y de los municipios, que pues este es uno de nuestros roles, no solo una asistencia técnica, sino un acompañamiento directo mano a mano a los diferentes departamentos y municipios que los que si bien no cuentan con Secretarías de la Mujer, sí tienen enlaces de género con los que hemos venido articulando las diferentes estrategias que desde la consejería trabajamos y que por un lado es el tema de mujeres libres de violencias, pero que por otro lado también trabajamos fuertemente en el Observatorio de Asuntos de Género, que ya les había contado, en el empoderamiento económico de las mujeres, en el empoderamiento político también de las mujeres y en asuntos de construcción de paz con el tema que también manejamos desde la consejería. Entonces, esto es lo que les queríamos contar como resultado de la gira por la equidad de las mujeres. Muchas gracias. Bueno, mil gracias. Y ahora sí, Heidi, queremos que nos cuentes todo lo que se está trabajando en el marco del plan, del plan de desarrollo, el pacto por la equidad, tantas cosas que vienen ahora, lo del presupuesto. De nuevo, agradecerte mucho esta invitación y destacar el liderazgo que tu organización ha tenido en el país en estos temas de pensar de manera estratégica la equidad de género en el deporte, un tema absolutamente fundamental y en el que como gobierno estamos totalmente convencidos. Pues para hacer mi intervención muy concreta, Auris, yo lo primero que empezaría diciendo es que esta es la primera vez en la historia del país que un capítulo, que un plan de desarrollo, que pues para todas las personas que nos están siguiendo, es la hoja de ruta que establece un gobierno sus 4 años, qué va a hacer y cuáles son sus objetivos estratégicos. Es la primera vez que se incorpora un pacto por la equidad de las mujeres. Y esa palabra de equidad no es un mero adjetivo, sino esa palabra de equidad es la bandera esencial que caracteriza el gobierno del presidente Iván Duque y de la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez, y básicamente consiste en el cierre de brechas, o dicho de otra manera, en la generación de más oportunidades. ¿Qué quiere decir esto para las mujeres? Es poder cerrar esa brecha que existe hoy entre mujeres y hombres, y esta brecha pues no se trata de una mera percepción o de una opinión que tenga uno, sino es una brecha, Auris, que está totalmente fundamentada en las cifras. Y en esas cifras, entonces, yo quiero compartir con ustedes de manera muy sucinta los 4 ejes en los cuales hemos concentrado la acción de esta consejería bajo el liderazgo de la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez, pero no es solamente esta consejería, sino que es transversal al gobierno. Primero, Auris, la gran pregunta es cómo generamos más autonomía económica en las mujeres. Y en esto permítanme un paréntesis. Este tema sí que toma mucha más importancia ahorita en el marco del COVID. El COVID ya está demostrado a nivel internacional por entidades tan importantes como el Fondo Monetario Internacional, la OCDE o el Banco Mundial, no es neutral al género y por el contrario se ha tenido unos impactos desproporcionados en materia económica. ¿Eso cómo se aterriza en Colombia? Pues con una tasa histórica de desempleo que registramos las mujeres de acuerdo a las cifras del DANE, el 26% del desempleo en este momento corresponde a las mujeres, 10 puntos por encima de los hombres. Y si uno va a ver este tema a nivel de ciudades capitales en regiones, es mucho más crítico. En este momento, 10 ciudades capitales tienen índices de desempleo de las mujeres por encima del 30%. Y el estándar es que esto es 10 puntos porcentuales más encima, por encima de los hombres. Pero, Auris, una cosa aún mucho más crítica es lo que está pasando con el desempleo de las mujeres jóvenes. El desempleo de las mujeres jóvenes está en este momento en el 41% y por eso, Auris, la importancia de hablar del deporte como una oportunidad de realización profesional o de realización empresarial para las mujeres. Entonces, dicho esto, en esa generación de oportunidades económicas estamos trabajando ahorita en generación de más emprendimiento
Y ahí creamos un patrimonio autónomo o un fondo para promover, para financiar el emprendimiento. Este patrimonio autónomo está en Presidencia de la República y en este momento estamos terminando la estructuración. Más empleo, Auris, y más empleo es el presidente Iván Duque lanzó la estrategia Compromiso por Colombia, que también es nuestra hoja de ruta para acelerar los programas que ya el gobierno venía implementando y poder acelerar esa recuperación económica, donde la bandera central es creación de empleo. Y en esa creación de empleo nosotros estamos trabajando de la mano con los gobiernos regionales y estamos trabajando de la mano de los gremios para poder incorporar a más mujeres, por ejemplo, en el sector de infraestructura, en el sector de construcción y en el sector de minería y energía. Entonces, ese va a ser el plan de trabajo muy en profundidad que va a tener esta consejería de la mano de todo el gobierno para llegar a los territorios, para hacer una pedagogización y una sensibilización de la importancia de incorporar a más mujeres. Y esto, Auris, no es un tema de mera filantropía, sino que tiene dos implicaciones en la política macroeconómica de un país. Por una parte, nos va a permitir cerrar o minimizar esa brecha de pobreza que ha venido creciendo en estos 6 meses de COVID, donde cada vez la pobreza, muy desafortunadamente, tiene cara de mujer, pero por otra parte nos va a permitir ampliar el crecimiento, acelerar el crecimiento económico medido en términos de aumento del PIB y un crecimiento económico con más sostenibilidad, con más equidad. Entonces, ese es el primer eje que quería poner de presente. Hay un segundo tema, Auris, donde también existe una brecha enorme, desafortunadamente para las mujeres, y es las violencias. Ahora ya lo acababa de presentar, yo no me voy a extender mucho, simplemente decir que pues esto es un reto que tiene Colombia, pero es un reto que tiene el mundo, es un reto que tiene la humanidad, porque la otra pandemia que se nos exacerbó en el marco de este COVID fueron las violencias, y ahí la población más afectada son las mujeres, son los niños y son las niñas, y se da en los hogares. Para esto entonces hemos diseñado la estrategia Mujeres Libres de Violencias, que tiene un foco territorial. Nos estamos trabajando en este momento de manera muy articulada con las secretarías de la mujer en los territorios con mayores indicadores de violencias en el país, y también estamos trabajando en un enfoque sectorial donde ya ahora les explicaba, el sector de deporte fue uno de los priorizados, pues teniendo en cuenta pues las denuncias, las noticias que hemos visto y la situación, Auris, que tantas veces hemos comentado contigo. Todo esto, por supuesto, bajo el liderazgo y en coordinación con el recién creado Ministerio de Deporte, que yo destacar, ese es un mensaje de política pública, de la importancia de este gobierno en materia de deporte, pero ese ministerio, bajo el liderazgo del ministro Lucena y bajo el liderazgo de la actual viceministra, vienen también haciendo un trabajo extraordinario en materia de equidad de género, con la creación de la Comisión de Género del Ministerio de Defensa, con el trabajo conjunto de este protocolo que ahora les comentaba, porque eso ha sido con los lineamientos de ellos, y con la generación de una política para promover cada vez más la participación de las mujeres en el deporte de manera formal y en condiciones, digamos, iguales a las que los hombres tienen la oportunidad de participar. El tercer tema que también quisiera destacarles a ustedes como parte de ese pacto por la equidad es la importancia de tener cada vez a más mujeres en posiciones de liderazgo desde el sector público, y por esto estamos promocionando más mujeres en política y más mujeres nominadas en cargos públicos. Más mujeres en política, ahorita, Auris, la próxima semana, pues aprovecho para contarles, la vicepresidenta da inicio a la primera escuela de formación política con carácter nacional. Vamos a llegar a los 32 departamentos del país, identificando estas mujeres, estos semilleros, mujeres de todas las edades que ya hayan, que tengan esa vocación de servicio público, que quieran participar en estos procesos electorales, mujeres que ya hayan tenido experiencia. Vamos a llegar por lo menos mínimo 50 mujeres a cada departamento en una primera fase de preparación que vamos a seguir el próximo año con el propósito de fortalecer y consolidar esos liderazgos a nivel departamental, y que las mujeres, cuando tengan oportunidad de ejercer estos cargos, pues puedan hacerlo con lujo de excelencias, porque si una mujer quiere aspirar, por ejemplo, a ser alcalde de su municipio, pues que tenga muy claro qué es lo que hace una alcaldesa, cuál es el marco legal de esa alcaldesa, cuál es el marco legal que tienen para financiar una campaña, cómo hacer una estrategia de marketing político, cómo implementar debidamente un presupuesto, cómo tener el mayor impacto sobre la población. Entonces, ese es el enfoque que
la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez le ha querido dar a este tema. Y por último, Auris, otro tema de la mayor importancia para nosotras es las mujeres como protagonistas en la consolidación de la paz del país. Nuestro acuerdo de paz tiene 51 indicadores con enfoque de género. Este es un trabajo que hacemos en llave con la Consejería de Estabilización, un trabajo de pedagogía con 17 entidades del gobierno nacional que tienen a su cargo la implementación de estos indicadores en temas como tierras, vivienda, acceso a la financiación, más participación de las mujeres en política. En eso también tenemos el acelerador a fondo. Y quisiera destacar por último un tema de información. Uno de los propósitos que tenemos en esta consejería es elevar ese estándar de gerencia de política pública de las mujeres. Por eso creamos el Observatorio Colombiano de las Mujeres. Los invito a que por favor consulten nuestra página web. Tenemos una batería de indicadores donde lo que hemos hecho es cuál es la línea base de las mujeres en Colombia y cómo vamos haciendo ese análisis en la evolución de cómo estamos, y esto con el propósito de que la adopción de políticas públicas a nivel nacional y a nivel regional pues tengan los suficientes insumos para determinar cuál debe ser el foco, pero sobre todo que podamos analizar el impacto. Y en esto, Auris, hay un tema de fortalecimiento institucional. Estamos creando las 32 secretarías de la mujer. Yo debo decirles con mucho regocijo que gracias a este trabajo que hemos hecho con el compromiso de los gobernadores, ya llevamos 18 secretarías creadas y estamos en el trabajo de ver cómo fortalecemos la institucionalidad de los 14 departamentos adicionales, haciendo la salvedad de que ya hay un referente de género ahí. Entonces, estamos fortaleciendo esa institucionalidad. Dos, este también es un resultado que nos satisface mucho, porque como les comentaba Aura, la vicepresidenta a principio de este año hizo una invitación, la gira para la equidad de las mujeres. Y hoy, Auris, nos complace mucho ver que el panorama, la radiografía de las políticas públicas regionales de este país, ahí hemos venido haciendo una revolución silenciosa a favor de las mujeres, con disposiciones específicas en los planes de desarrollo para avanzar en la equidad de las mujeres, pero eso no es suficiente si no le incorporamos un tema que es fundamental, el presupuesto. Y ya con esto quisiera cerrar esa intervención. Por primera vez también en este país implementamos trazador presupuestal con enfoque de género. ¿Y esto qué quiere decir? Esto quiere decir que nos vamos a todas las entidades para identificar el monto total de los proyectos y cómo cada uno de esos proyectos, los recursos asignados, efectivamente contribuye a cerrar esas brechas, esas diferencias entre hombres y mujeres. Lo hicimos en el gobierno nacional en un tiempo récord de 6 meses, de manera conjunta con el Ministerio de Hacienda, con el Departamento Nacional de Planeación. Y esta muy buena práctica también la incentivamos a nivel regional. Y hoy en día ya tenemos por lo menos 15 gobernaciones que están interesadas en el tema, con las que ya estamos trabajando en el tema, al igual que ciudades capitales, para poder dejar ese legado, no solamente que los planes de desarrollo contengan disposiciones a favor de las mujeres, sino eso también cómo se nutre de unos presupuestos específicos para poderlas llevar a cabo. Y todo esto, Auris, ha cambiado la forma como ven a Colombia a nivel internacional. Quiero citar dos informes internacionales. Uno, el Foro Económico Mundial, que mide las brechas, es un reporte sobre las brechas de género. El último sale anualmente, el último reporte fue en diciembre del año pasado, y ahí tuvimos mide 150 países, y ahí tuvimos un ascenso, pasamos de la posición 40 a la posición 22, subimos 18 posiciones, fundamentalmente por temas como por ejemplo el gabinete paritario, y otra institución internacional muy reputada, la OCDE, ese club de las buenas prácticas de políticas públicas a nivel internacional, ahorita en julio de este año sacó el reporte SIGI. SIGI es un reporte sobre la institucionalidad en materia social y equidad de género, y pues también nos complace mucho decir que en ese reporte Colombia se consolida como el país punta de lanza en equidad de género en América Latina, y al mismo tiempo reconocemos pues los enormes retos que tenemos por seguir avanzando, sobre todo en el marco de este COVID. Y termino con eso. Y este es un mensaje de sensibilización, de pedagogía que estamos haciendo, y es así como todos en la sociedad nos unimos para aplanar esta curva de contagio del COVID, pues la invitación que también hacemos es que nos unamos todos como sociedad para acompañar a las mujeres, para potenciarlas, para maximizar todas esas capacidades que tenemos, porque económicamente somos el grupo poblacional
con mayor impacto en este COVID. Así que, Auris, grosso modo, esa es la visión 360 grados de lo que hemos venido haciendo, nuestra hoja de ruta de los próximos 2 años, y nuevamente agradecerte mucho por la invitación a este importante evento. Bueno, Heidi, mil gracias. Mientras que le doy la palabra a Ricardo, la invitación es la única, es en ese trabajo, en las regiones, en ese fortalecimiento institucional, lo que no vemos es cómo llevar a esos programas de equidad de género el tema de mujer y deporte o de deporte y género. Ya Ricardo tiene allá algunas preguntas y tendríamos que sentarnos a mirar para hacer un ejercicio juicioso porque lo hemos vivido. Y en el único departamento que hemos podido hacer alianzas de años anteriores en el tema de equidad, deporte, mujer y deporte ha sido Atlántico. En el resto no se ve esa unión entre los institutos de deporte, ya sean municipales, departamentales, con las secretarías de género, con las secretarías de mujeres. Y lo otro, pues ya miraremos esta comisión de mujer y deporte del ministerio, qué participación de la sociedad civil, porque sí estamos muy interesadas en aportar. Y tú conoces el trabajo que venimos haciendo y pedaleando, y es bueno que grupos de la sociedad civil seamos escuchados. Bueno, así es, Auricio. Permíteme, por favor, un comentario. Más que un comentario, creo yo que un compromiso, y esto es parte de cómo transversalizamos ese enfoque de género con acciones concretas. Yo en este momento debo salir a otra reunión, Auris, pero me parece muy importante lo que tú acabas de mencionar, y es cómo hacemos también ese link entre las secretarías de la mujer y los institutos de desarrollo, los institutos de recreación y deporte a nivel departamental para que puedan haber programas específicos. Yo lo que te propongo es que esta sea una propuesta que llevemos y que trabajemos bajo el liderazgo del Ministerio de Deporte para poder llevar iniciativas muy concretas, como yo sé que a ti te gustan, ya me gustan, a territorio. Yo debo salir en este momento, pero sigue Aura Duarte acompañándolos hasta el final del panel. Bueno. De nuevo agradecerte mucho y quedamos con ese compromiso. Espérate que Ricardo te tiene ahí. Yo le quiero dejar un compromiso adicional al que ya se hizo con la intervención de Auris, y es de qué manera vamos a dotar de herramientas a los consejos consultivos o a las organizaciones de sociedad civil, porque en el caso de Barranquilla, a pesar de que hemos trabajado en dirección a que, si bien no se tiene una secretaría, por lo menos la posibilidad de organización de sociedad civil en un consejo consultivo se dé, pero ¿qué herramientas se le van a dar para hacer seguimiento para que una gran falacia, que es la transversalidad de los presupuestos, deje de hacer carrera y se convierta y que le den a esta parte de la institucionalidad que maneja el presupuesto, que maneja las políticas de la mujer y el deporte, puedan tener autonomía? Porque cuando se llega a un instituto de deportes, y esto es casi que una permanente en el nivel nacional, cuando se llega a un instituto de deporte y se pregunta por el presupuesto para la mujer, ellos dicen, es que nosotros no discriminamos. Cuando decimos deporte, eso es incluyente, y eso no puede seguir así. No, cuando decimos desde una Secretaría de la Mujer, hay unos recursos de emprendimiento. ¿Quién sale a sacar pecho de que hay unos recursos? La Secretaría que puso el dinero y no fue Secretaría de la Mujer. Entonces, con este tema de la transversalidad de los presupuestos, le estamos dando, estamos maquillando la desatención hacia el sector mujer y hacia el sector deporte puntualmente. Ricardo, muchas gracias por tu comentario. Pues mira, yo debo decirte ahí que yo creo que hemos pasado de la falacia a la realidad. Y yo cada vez que veo, estoy absolutamente convencida de la enorme importancia que tienen estos trazadores presupuestales, porque precisamente lo que se trata de estos trazadores presupuestales es por cada una de las entidades que hacen parte, bien sea un gobierno nacional o un gobierno territorial, identificar y visibilizar cuáles son los presupuestos que existen a favor de las mujeres. Y ustedes saben que esto se trata
Como les decía, es la primera vez que se hace en el país. Lo hicimos en un tiempo récord a nivel nacional. Hay bastante sensibilidad y esto pues se lo debemos a la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez. Ella hizo, o nosotros hicimos desde la consejería, una hoja de ruta de los mínimos que debería contener cada plan de desarrollo para apostarle a la equidad de las mujeres en los territorios, y uno de esos mínimos definitivamente era la incorporación del trazador presupuestal. Ahora, yo también les hago una invitación. Ustedes saben que pues esto es, hace parte del ejercicio democrático en el que afortunadamente vivimos. Nosotros llevamos el mensaje desde el gobierno nacional, hacemos toda la gestión desde el gobierno nacional. Hay, por supuesto, importante el liderazgo de organizaciones como las que lidera Auris, importantísimo el liderazgo de la Contraloría, para que todos sumemos esfuerzos en ese propósito. Pero creo que el país va avanzando y eso es como cuando uno va escalando una montaña o cuando está haciendo, escalar una montaña, que cada vez que pone un punto de apoyo no se devuelve. Y precisamente eso es este trazador presupuestal, unas políticas que difícilmente van a tener retroceso. Y yo ya quisiera acá terminar diciendo que este tema del enfoque de género y las políticas de equidad de las mujeres no se tratan simplemente de una moda, sino que es un tema que llegó para quedarse en la política pública, que llegó para quedarse en la sociedad y que, por el contrario de retroceder, cada vez debemos avanzar más, y pues allá hay un ejercicio de corresponsabilidad de todos como sociedad. Auris, muchísimas gracias. Seguimos entonces tú y yo. Bueno, seguimos, ¿no? Hay un equipo que te podemos aportar en esto del protocolo de violencia. Les cuento que ya tuvimos una primera reunión con la viceministra, pero queremos conocer el protocolo, queremos aportar el protocolo antes de que sea lanzado. Y bueno, entonces, por favor, yo lo que te propongo es coordinemos ahí rápidamente una reunión con Aura para que Aura les haga la exposición muy detallada. Y por supuesto, bienvenida a la retroalimentación por parte de ustedes. Con todo el equipo. Sabes que llevamos mucho tiempo denunciando abusos, acosos, con cifras, con hechos. Y bueno, aquí estamos como sociedad civil. Bueno, Auris, muy buena tarde. Mil gracias. Éxitos en el foro. Que estén muy bien. Hasta luego. Bueno, chao. Muy buenas tardes. Muchas gracias por la deferencia de la señora consejera para la mujer, doctora Heidi Gallo. Y continuando con lo que nos habíamos propuesto para la tarde de hoy, vamos con nuestra tercera ponencia a cargo de Auris Espinel Quintero. Una experiencia amplia en el trabajo por la equidad de género en el deporte, y su formación profesional y su vocación de servicio la hacen más que dotada de herramientas para poder expresarse como normalmente lo hace en el tema de equidad de género y deporte en nuestro país. Bienvenida, doctora Auris, la tarde es suya. Bueno, pues mil gracias a todos y todas las que nos están acompañando. Mil gracias a Thais por su acompañamiento. Sé que de estas reuniones, de este foro, lo que queremos sacar es unas conclusiones que nos ayuden a hacer un trabajo más coherente, más sinérgico, más en redes de apoyo, porque pues hay muchas experiencias en diferentes regiones. Yo quisiera hacer una mirada global, como le estamos aquí mostrando en esta diapositiva, para que todos nos vamos sintonizando que este tema de equidad de género y deporte, se viene trabajando hace mucho rato por muchos organismos multilaterales y en muchas redes de mujeres. Estos organismos lo que han propuesto en, en estos 25 años, desde 1994, es cómo construir cimientos justos y equitativos para mujeres y hombres, y que estas propuestas que se están haciendo sean catalizadores del desarrollo social y económico. Entonces vemos propuestas desde ONU Mujeres, desde el Comité Olímpico Internacional, desde el Comité Paralímpico, desde la FIFA, desde la Red de Mujeres. Y en el tema de políticas públicas, UNESCO en el 2013, en el marco de la preparación para la reunión de la reunión de Berlín, que preparó una reunión de ministros en el 2017, que fue el de Kazán, ellos les dicen a los gobiernos cómo
debería ser un marco para el seguimiento de las políticas del deporte, donde haya un acceso al deporte para todos, donde se aporte a los objetivos del desarrollo sostenible y donde haya una integridad. Y además de los parámetros, hay 5 líneas de actuación, y para el tema de mujeres y deporte, hay un estudio que está trabajando la UNESCO con todos los organismos que se llama el Observatorio sobre Mujer y Política del Deporte. Quisiéramos ir más adelante cuando lleguemos a Colombia, cómo podemos trabajar alrededor del tema. Para hacer un rápido paneo, nosotros empezamos a revisar que todo el tema de mujer y deporte empieza en el 94 con la declaración de Brighton, que son 10 propósitos, unos objetivos claros, donde los gobiernos han ido ratificando esta declaración para hacer ese trabajo en el marco de esta declaración. Esa declaración es llevada a Beijing y ratificada, y es cuando en el 1997 el COI adapta su carta olímpica y constituye lo que son las comisiones de mujer y deporte. Después viene el Grupo Internacional de Trabajo, que es un grupo de académicas, de dirigentes, que ha venido trabajando en el tema de la mujer y el deporte en los 5 continentes. Ya llevamos 7 conferencias, la próxima va a ser en Australia. Y cada conferencia trae una temática y unos lineamientos para trabajar, para el empoderamiento, para el liderazgo, diferentes puntos de acción. Después aparece en el 2003 ONU Mujeres, donde el deporte es considerado un derecho, y en el 2003 también el Comité Paralímpico constituye su Comité de Mujer y Deporte para que todos los comités paralímpicos nacionales empiecen a hacer ese trabajo. En el 2011, el Grupo de Deporte y Desarrollo en el seno de Naciones Unidas forma el Grupo de Género y Deporte para empezar a hacer todos los lineamientos y recomendaciones a los gobiernos. Aparecen los documentos de la FIFA, la Comisión de Fútbol Femenino, que debería ser fútbol jugado por mujeres. Después viene toda la Declaración de Berlín, Plan de Kazán y el Proyecto de Igualdad, que vamos ahora a detallarlo más. Y lo más importante es que todos estos trabajos y propuestas están desde dos miradas de esferas políticas. Una es cómo hacer una visión integradora del acceso inclusivo al deporte y cómo potenciar el deporte, el desarrollo y la paz. Y entre esas visiones y ese potencial aparece cómo hacer efectiva la igualdad entre hombres y mujeres y empoderar a las niñas y a las mujeres, promoviendo también la investigación, brindar educación de calidad y promover aprendizajes y promover la igualdad entre hombres y mujeres. El grupo de desarrollo hace una serie de recomendaciones que siempre hemos tratado de que en unas instancias como los ministerios, en este caso el nuevo Ministerio del Deporte, pues se revisen, se analicen, porque ahí piden integrar las políticas de equidad de género que permitan la participación de las mujeres y las niñas en el liderazgo. ¿Cómo trabajar en iniciativas locales a nivel de las regiones? Que era lo que le preguntaba yo a Heidi, ¿cómo hacer que en esas secretarías de género se pueda trabajar el tema de recreación, deporte con enfoque de equidad? ¿Cómo apoyar la investigación? ¿Cómo proporcionar oportunidades de desarrollo profesional? ¿Y cómo colaborar en la parte territorial y en las comunidades? Después, bueno, voy a pasar muy rápidamente. Esta declaración de Brighton fue ratificada por el gobierno colombiano en 1999 y lo que se acordó es que esta declaración permite a las naciones y a las federaciones deportivas compartir programas, modelos y avances que contribuyan a esta cultura deportiva más equitativa en el mundo. Ay.
Voy a pasar rápidamente porque este material va a quedar aquí en el archivo. El grupo de ONU Mujeres, el grupo de deporte y género, en el marco del deporte para el desarrollo, propone tres ítems desde el 2011 y es fomentar la autoestima y el empoderamiento en niñas, adolescentes y mujeres, facilitar la asistencia social y la inclusión y proporcionar oportunidades de liderazgo y de logro. Y que trabajemos en equipo y que los recursos sean disponibles y que en las políticas públicas aparezca el tema de mujer y deporte. ONU Mujeres, desde su secretaría, también viene trabajando para que el Comité Olímpico Internacional aúne los esfuerzos para promover la participación de las mujeres. Ya nos lo contó Tai, se está haciendo todo un trabajo para América Latina para poder avanzar hacia la igualdad de género y el desarrollo sostenible. Aquí es la 25, lo último del Comité Olímpico, el programa de igualdad, con 25 recomendaciones en 5 áreas. La semana pasada acabaron de hacer una evaluación sobre qué se ha avanzado en esto y se trabajó muy fuertemente en el tema de prevención de violencia de género. Hay un documento muy importante que podríamos compartirlo. A nivel región y a nivel trabajamos con Panam Sport para mirar qué proyectos se están haciendo en equidad de género o se está monitoreando. Y se consideran muchos foros de mujer y deporte por parte de diferentes comités olímpicos y organizaciones de deporte de rendimiento. No quieren dar. El Comité Paralímpico Internacional también tiene sus lineamientos y esperaban llegar en el 2009 a un porcentaje del 30% de mujeres. La FIFA viene trabajando fuertemente por la igualdad y el empoderamiento de las mujeres alrededor de la Copa Mundo y alrededor de su comisión de fútbol femenino con las federaciones. La Red de Mujeres, la octava conferencia en el 2022 en Nueva Zelanda. Y a nivel iberoamericano tenemos la Red Iberoamericana de Mujer y Deporte, que agrupa a los países de Centroamérica, Suramérica. La acabamos el año pasado de reactivar y es cómo se articulan los diálogos, los intercambios de experiencias, los análisis. Hay mucho acopio de información a nivel de esto. Este último cuadro es lo que ONU Mujeres está analizando. ¿Qué se dijo en Beijing? ¿Qué se propuso en el tema de mujer o equidad de género para el deporte en Kazán? ¿Y en qué estamos en un déficit para trabajar con las mujeres? El primero es cómo podemos trabajar para que las mujeres lleguen a puestos de liderazgo. El segundo es el tema de la violencia contra la mujer, cómo crear la conciencia, fomentar el diálogo y establecer esta protección de que nos hablaba ya la consejería, que se está trabajando un protocolo y al cual de verdad reiteramos que queremos participar y aportar desde nuestra experiencia. El otro tema que va también de acuerdo a lo que hablaba Heidi es las mujeres y la economía. ¿Cómo promover la inversión y la participación de mujeres y niñas en el deporte? En los medios de comunicación, ¿cómo sensibilizar la representación de las mujeres en estos medios? Y trabajar mucho con las niñas y las adolescentes para promover la participación de ellas en todos los deportes, en la actividad física y con todas las capacidades y en todos los niveles. Y por último, tener procesos investigativos que nos permitan monitorear el cumplimiento de los objetivos de desarrollo y la investigación. La conclusión de todas estas actividades que están haciendo los organismos multilaterales es que nos debemos unir en una coalición, que esto se aborda desde el gobierno, las organizaciones de las Naciones Unidas, las organizaciones para el desarrollo y la paz, de la sociedad civil, las federaciones deportivas, las ligas, los equipos, las marcas, los medios, en un solo ecosistema deportivo para poder multiplicar este impacto.
y llegar a promover el liderazgo de las mujeres y la igualdad de género en los modelos de gobernanza, prevenir y responder a la violencia de género, cerrar la brecha en la inversión y en los presupuestos y promover una participación equitativa y brindar igualdad de oportunidades. Esto es un trabajo juntos bajo una visión compartida. Ahora quiero yo contarles el tema de Colombia. ¿Qué ha pasado en Colombia a pesar de que están todas estas recomendaciones y todo este tema? En Colombia, arrancamos en el 1995 con el tema, se crea la esta organización de mujer y deporte, respaldada por el Comité Olímpico y por Coldeportes. Ahí fue un primer ejercicio con la Red Internacional de Mujeres y Deporte. Y en el 97 aparece la primera, se forma la primera Comisión de Mujer y Deporte en el marco del Comité Olímpico Colombiano. En el 98-99 se firma por parte del gobierno colombiano, en ese entonces Coldeportes, la Declaración de Brighton. Después viene una mayor participación de mujeres en las delegaciones y es cuando en el año 2000 aparece la primera medalla olímpica por parte de Marisabel Urrutia, que ha permitido, y ahora lo vemos en un gráfico, el incremento y la mayor participación de las mujeres en las delegaciones y en la cosecha de medallas. En el 2009 vuelve a visitarnos la red internacional, el Grupo Internacional de Trabajo. Hicimos una revisión de qué estábamos haciendo en el tema de equidad de género y se hace un encuentro que fue muy significativo para los nuevos lineamientos que estamos trabajando en Medellín, en el marco de los Juegos Suramericanos en el 2010. En el 2011 empezamos a hacer la Mesa Nacional de Mujer y Deporte por Regiones, acompañada de la Alta Consejería para la Equidad de las Mujeres, preparando todo el proceso para la Política Nacional de Mujeres, que es muy poco lo que se ha divulgado. Y ahí hay un lineamiento que es el lineamiento 10 y en el COMPE 161, 6 líneas de trabajo que quisiéramos que se divulgara por parte del ministerio, que las regiones lo conozcan y que se implemente. Después, a nivel institucional, junto con el anterior Coldeportes, se hace el piloto de inclusión, deporte y género en Pasacaballo, Cartagena. Eso da un manual de buena práctica que se ha seguido replicando con una metodología para abordar desde los adolescentes la prevención del embarazo, propiciar entornos protectores para estas niñas que están en el deporte. Y la parte de violencia de género, abuso y acoso. Y con las mujeres deportistas, que fueron ya deportistas, se ha venido trabajando en el programa de mentoría y es cómo las empoderamos a ellas luego de que ya dejan de su vida de rendimiento, se empoderan para que sean reflejo o sean referentes en sus comunidades de mujeres líderes que pueden, a partir de ser deportistas y de usar el deporte como herramienta pedagógica, transformar sus propias comunidades. Y aquí vamos ya en el 2019-2020 haciéndole todo el esfuerzo también a la violencia de género en el deporte. Hemos sido veedoras y acompañantes, sobre todo con la participación de Atlántico, Olga Sala y todo el equipo, acompañada por redes de mujeres del Atlántico, por la mesa de la ley 1257, la Defensoría, la Procuraduría, la Fiscalía, en unas denuncias que se han hecho en este departamento. Aquí hay un cuadro que nos refleja cómo las mujeres han ido ganando representación y triunfo, medallería para el país. Me excuso con el sector paralímpico, pero también sé que ya están en unas posiciones muy, muy importantes en la producción de medallas. Pero a nivel de participación de nuestras mujeres
en las organizaciones del deporte asociado es muy baja. Y esto nos lo dice este cuadro. Cuando en 54 federaciones deportivas de deportes convencionales solamente tenemos un 11%, 6 mujeres presidentas. A nivel del comité ejecutivo del Comité Olímpico Colombiano, 2 mujeres. Y a nivel de los INDER, solo 6 están dirigidos por mujeres. Y este será todo lo de la política nacional, que yo creería que amerita una evaluación y un trabajo conjunto con consejería y con el equipo para llevarlo en acciones concretas a las regiones. Hicimos una propuesta en el 2014 que se incluya en la reforma que está tramitándose de la ley 181 el tema de deporte y género, que se revisen esas recomendaciones y que haya un programa que institucionalice el tema de deporte y género con presupuesto, con acciones concretas. Ahora les voy a contar nuestra organización, cómo ha venido trabajando. Nosotros abordamos el deporte como un derecho por la igualdad, el juego seguro y equitativo, y promovemos el liderazgo para todas las niñas y las mujeres. Aquí hay unas fotos para remembrar ese 24 de noviembre del 95, donde un grupo de académicas y de funcionarias que estábamos en Coldeportes, nos reunimos con el director de ese momento de Coldeportes, Luis Alfonso Muñoz, y Guillermo González, que era su director técnico, e inició esta odisea de trabajar por la equidad de las mujeres en el deporte. Estamos cumpliendo 25 años y hay mucho todavía para caminar. El abordaje de nuestro trabajo se basa en 3 enfoques: en el enfoque de equidad, en el enfoque de derechos humanos y en el enfoque diferencial. Y todos van a educar a niñas, a niños, hombres, mujeres, del deporte, dirigencia, para poder transformar en este tema y poder impactar la sociedad. Entonces, aquí hay un rápido recuento. En el 95 nacemos, trabajamos mucho tiempo en sensibilizar en las regiones qué era este tema y cómo se estaba abordando. Se construyó un plan estratégico para trabajar por grupos poblacionales. Luego participamos en esta política nacional de mujeres y en la construcción de este lineamiento 10. Y al mismo tiempo se trabajó en este piloto de inclusión de educación y deporte. Mentorías, hemos trabajado con el ICBF en la estrategia de prevención de embarazo y de violencias, usando el deporte como herramienta pedagógica. Mañana hablaremos de este tema. Y en cooperación internacional, y se hizo el proyecto de UNESCO, también utilizando la metodología de prevención de embarazo, violencia en Montería. Y este momento también estamos en un proyecto para Quindío, con cooperación internacional de la Fundación de la Federación Internacional de Tenis, y seguiremos con regiones apoyando en todo lo que sea educación, deporte y transformación de sociedad. Nuestros aliados siempre han sido pues organizaciones del sector como Coldeportes, pero también hemos trabajado con las universidades, con el ICBF, con la Fundación para el Deporte de Estados Unidos, con UNESCO y con algunas administraciones y organizaciones e instituciones educativas. No sé si tenga tiempo, Ricardo, me gustaría. Hicimos esta campaña en el marco de motivar a las mujeres a hacer la práctica deportiva. Es una campaña que se puede volver a retomar y voy a colocarla para ver si me funciona. Ah, caramba. No. Auri, yo creo que para darle la oportunidad a la participación de quienes nos han estado siguiendo, a ver si de pronto... Ya, pues, ponemos esta y no pongo más. Ok.
Bueno, entonces yo creería que para poder dar participación a todas las que están aquí preguntando, yo dejo ya de compartir y pasamos a mirar las preguntas. Bueno, aquí tengo una primera, bueno, esta no es una pregunta, es una apreciación que me dicen, da la sensación de que desde la consejería se está trabajando de manera global el tema mujer, pero que no se ha desglosado y puntualizado en el tema de la mujer en el deporte. Le queda allí como una reflexión para ser trasladada a la consejería el tema de desglosar con mucha más claridad el tema de mujer en el deporte, porque se está hablando sencillamente de estadísticas de la mujer y en eso pues tendría algo de razón. Aquí hay una pregunta para la doctora Tai. Dice, ¿cuál ha sido la mayor barrera para que los países avancen en la equidad de género en el deporte? ¿Por qué todavía el sector mujer y deporte dentro de las políticas de los gobiernos, a pesar de existir un marco normativo, no respalda la práctica deportiva en la mujer? Vamos a ver qué nos tiene que decir la doctora Tai al respecto. Bueno, el deporte es un sector de la sociedad que reproduce las mismas barreras, estereotipos y dinámicas de poder que otras áreas de la sociedad de la misma manera. Los marcos, los protocolos son fundamentales, pero son solamente el primer paso, ¿no? Después hay que tener voluntad política, compromiso a largo plazo, involucrar a las mujeres en esas decisiones también, para verificar si las medidas realmente son eficientes y van en la dirección que necesitan ir. Entonces, creo que es un poco en ese sentido. Aún vivimos en una sociedad que es extremadamente desigual y machista, y eso hay que cambiar en todos los campos, incluso en el deporte. Una segunda pregunta, y esta sí es de mi cosecha. Usted planteó como una línea el tema del liderazgo de las mujeres, ¿cómo acceder? ¿Cuál sería la propuesta de la doctora Tais para que la mujer acceda a esos sitios de liderazgo en el deporte? Sí, el liderazgo es importante porque a partir de un espacio de poder y de toma de decisiones, otras acciones pueden desarrollarse, ¿no? Hay muchas cosas que se pueden hacer en organizaciones deportivas para que las mujeres accedan. Los cupos son súper importantes, las actividades de formación, de garantizar que las mujeres tengan espacios para obtener mentorías de hombres y de mujeres que ya están en posiciones de liderazgo, la construcción de redes y mirar también a los procesos selectivos, porque muchas veces los sesgos están ahí. Hay un experimento en Suecia que es la misma carta para acceder a un proceso selectivo, es firmada por un hombre en algunas cartas y con el mismo contenido firmado por una mujer. Y ahí los equipos de selección van a evaluar este contenido de la carta. ¿Por qué está firmada por un hombre? La evaluación es muy interesante, innovadora, consistente, y de la mujer no sabe qué quiere, caótica, autoritaria. O sea, los sesgos, esta mirada de cuáles son los espacios para los hombres y cuáles son los espacios para las mujeres también están presentes en los equipos de selección. Entonces, una cosa que es muy interesante es tener hombres y mujeres en equipos de selección. Para las primeras etapas, tener procesos en que no hay nombres, no hay identificación de género. Esas son cosas que pueden haber entrenamientos también para eliminar los sesgos inconscientes, garantizar igualdad entre hombres y mujeres en las etapas de entrevista, por ejemplo. Son cosas que se pueden hacer para que esos sesgos inconscientes no impidan a las mujeres de acceder a esos espacios. Entonces, creo que es eso, como eliminar los sesgos, garantizar los cupos y trabajar con la formación para que eso sea sostenible a largo plazo.
Esta pregunta va para Auris. Auris, mucho se ha hablado de las alianzas. ¿Qué tanto la formación profesional está permitida, están permitidos los accesos, están claros los accesos para la mujer? En el campo de la administración pública, nosotros tenemos la Escuela Superior de Administración Pública, pero todavía no se entiende que un sector muy fuerte en la administración pública es la administración deportiva, porque se parte de la base que la mayoría de los recursos que se utilizan en el deporte son recursos públicos. Por lo tanto, debería haber ese interés. ¿Qué tanto se ha podido llegar hasta la Escuela Superior de Administración Pública para que se mire el deporte como parte de esa actividad de administración de lo público? Pues te cuento que con el SAP no hemos hecho ese ejercicio que debería haberse, pues se podría plantear y hacerlo, porque lo que uno ve en la realidad y ahora en la pandemia fue muy evidente es, como decíamos, es un mayor desempleo, un alto desempleo para las mujeres de este sector, donde pues muchas están en las escuelas, otras están en los clubes o en como docentes del tema del deporte y la actividad física, y de pronto no hubo solución y había mucha o ha habido mucha angustia y en la parte administrativa, pues los cargos que se generan a nivel del ministerio ahora, a nivel de los institutos de deportes, pero no vemos así mucha participación de mujeres, a pesar de que ya las universidades están trabajando muy fuertemente lo de gestión deportiva, lo de administración deportiva, lo de cómo se conviertan, se preparen más mujeres para que lleguen al liderazgo. Pero no sé, en esas alianzas no hemos trabajado con el SAP para medir o para mirar ese perfil que se requeriría para ser dirigentes. Pregunta para la doctora Thais. Hay una preocupación de las organizaciones de sociedad civil relacionadas con la universidad y su apoyo a la práctica deportiva. Si la práctica deportiva en general en nuestro medio de pronto no está vista como parte del currículo, como parte de la formación integral del individuo, a pesar de que la Constitución Política Colombiana integra como parte de la formación integral del individuo, valga la reiteración, el deporte y la actividad física en las universidades no se privilegia, pero cuando llega el tema de mujer, sí que menos. ¿Qué se pudiera hacer desde la organización, de la tribuna donde usted está allí en la ONU, para que de pronto descienda entre los signatarios de todos estos convenios que se han firmado y que haya un compromiso mayor para que la universidad no siga siendo la mejor posibilidad de que se acabe con una carrera deportiva para una mujer? Yo no puedo hablar en nombre de la ONU porque ya no soy más parte del equipo, pero en términos más generales es muy curioso observar, hay una investigación de Ernst & Young de que las mujeres que están hoy en las posiciones de CEO en el mundo, más de 90% practicaron el deporte o en la escuela o en la universidad. Entonces, aunque una mujer no quiera seguir por una carrera deportiva, el deporte y la actividad física tienen una función muy importante para el desarrollo de habilidades de liderazgo. Y ahora, con la vuelta de algunas escuelas, después de la pandemia o durante la pandemia, es muy triste observar que las clases de educación física son las menos priorizadas, ¿no?
Claro, hay una cuestión de salud y de la respiración y todo eso que hay que cuidar, por supuesto, pero muchas veces las escuelas, el ambiente universitario está más a valorar el intelecto, el conocimiento y desconectado del deporte, pero el deporte es una herramienta muy importante para el aprendizaje, incluso de esos contenidos más como académicos de alguna manera, ¿no? Entonces, creo que falta un poco una visión más integrada de la importancia del deporte en la vida de cualquier persona como un derecho y como una herramienta para realmente desarrollar diversas habilidades. Y claro, lo que hablábamos de las estructuras, como hay que haber más estructuras para que las mujeres tengan la oportunidad de también seguir por una carrera deportiva que no sea solamente en la universidad, pero como profesionales tal cual los hombres los tienen desde muy chiquitos y por toda la vida. Bueno, bien importante, Auri, y esto también nos abre la posibilidad de pensar en otras líneas de acción. Hay una posibilidad de formación a distancia, ya aquí ya quedó demostrado que es una gran posibilidad que de pronto estuvo allí dormida y que en el momento en que se presenta esta coyuntura, sencillamente nos ha abierto los ojos para otro tipo de actividades que sí se podían hacer. Entonces, incluso el mejorar valencias físicas desde la casa, porque ya no tengo la necesidad de tener el contacto directo para mejorar mi condición física, porque lo puedo hacer desde un espacio, así haya confinamiento, de todas maneras lo puedo hacer. Y de pronto Auri me puede reforzar lo que estoy diciendo, porque a una mayor actividad física, una mayor oxigenación del cerebro y por lo tanto una mejor producción a la hora de privilegiar el intelecto. Yo no puedo sostener un cerebro sin que se oxigene suficientemente. Entonces, sin actividad física, allí no hay ninguna posibilidad. Entonces, la vuelta a la normalidad, por llamarlo de alguna manera, que no va a ser pronto, necesariamente debería estar mediada por estas herramientas que hemos encontrado en el confinamiento al que fuimos sometidos, pero que de pronto miremos qué posibilidades hay de utilizarlas para el fortalecimiento de del deporte en la mujer. Y en cuanto a formación, allí tenemos otro estamento estatal de formación y que tiene como vocación desde hace 38 años la educación a distancia, que es la Universidad Nacional a Distancia, la UNAD. Entonces, Auri, también habría que hacer el acercamiento del deporte hacia la universidad en esa formación a distancia que no impida la práctica deportiva, y sería también la posibilidad esa de la que yo hablaba, de que la universidad no sea la mejor manera de perder un deportista. Auri, tienes el micrófono cerrado. Lo que hemos visto en el marco de la pandemia es lo que están haciendo desde el Ministerio del Deporte y desde los institutos de deportes, aumentar o estimular lo que es el programa de hábitos activos y saludables. Uno lo ve en las redes que van a los conjuntos y todo eso, pero de todas maneras, sí nos falta un estudio en Colombia que nos diga cuánto es el porcentaje de sedentarismo que tenemos en nuestras mujeres. Hace unos años teníamos un porcentaje de sedentarismo en las mujeres del 75%, y con esos parámetros, conjuntamente con actividad física, con deporte, con motivación en la primera infancia, en adolescencia, en los diferentes programas, incidir con mayor grado para que niñas
adolescentes y mujeres, también miremos que la actividad pues nos va a ser de mucho beneficio, no solo para la salud, sino para la parte mental, para la parte de la convivencia. Pues nos podríamos poner aquí a hablar mucho como hace de la parte del cerebro, cómo se beneficia, las hormonas, la serotonina, el sentirse bien, el cambiar la actitud. Entonces, esos son los trabajos que, a pesar de que sí se hacen y se están divulgando mucho, faltaría tener esa investigación muy apropiada y hacer una sinergia con muchos organismos para poder impactar más a más población. Ricardo, una cosa que creo que también es importante es evaluar la brecha digital, porque en la tecnología también tenemos esta brecha entre hombres y mujeres, niñas y niños. Entonces, es importante invertir en estas tecnologías, por supuesto, que son soluciones, pero también desde gobiernos, desde organizaciones, invertir en esta participación real, en el acceso de las chicas y de las mujeres a la tecnología también. Si no, ¿cómo vamos a quedar reproduciendo estas brechas? Preguntaba por Aura Isabel si todavía continúa allí acompañándonos. Solo veo la foto, pero no la veo a ella allí presente. A ver. Acá estoy, Ricardo, ¿cómo está? Perfecto. Dentro de ese protocolo que todavía está en construcción y que ahorita pedía Auri la posibilidad de que las organizaciones de sociedad civil pudieran tener alguna incidencia, ¿qué tanto se ha trabajado puntualmente en el tema de educación para la mujer deportista? Bueno, yo les cuento que todos y cada uno de esos factores fueron tenidos en cuenta por el Ministerio del Deporte. Digamos que la idea es precisamente brindar herramientas y una de esas herramientas es la educación. Creemos que las organizaciones de mujeres, las deportistas en estos temas son aliados estratégicos y los son ahora en este momento de construcción del protocolo, pero lo serán posteriormente en el proceso de divulgación. En ese sentido, creemos que es muy importante generar la reunión que hemos dicho para poderle socializar este protocolo y para poder generar estrategias de lo que viene de aquí en adelante. ¿Cómo podemos articular este trabajo con las organizaciones de mujeres? ¿Cómo podemos que ellas también nos apoyen a divulgarlo y hacerlo realidad? Porque en últimas estos lineamientos y estos protocolos deben ser apropiados por todos los sectores que pues van a beneficiarse del mismo o que van a recibir esta reglamentación. Entonces es muy importante estas asociaciones, este trabajo colaborativo con organizaciones de mujeres, con organizaciones de mujeres deportistas específicamente, porque justo de las mayores, digamos, logros de este protocolo es que permite ver de manera diferencial la situación de las mujeres deportistas. Precisamente es una acción afirmativa, es una acción que no es para el deporte en general, es una acción precisamente para promover y prevenir temas de violencias basadas en género, y esto lo vemos específicamente, como lo contaba la consejera al inicio, porque fue un reclamo ciudadano por estos casos de las mujeres futbolistas, por ejemplo, que sufren violencias, estos casos de la deportista, me acuerdo en este momento, Carolina Rosso, también que fue un caso muy, muy conocido de violencia contra la mujer. Entonces creemos que esto es una acción afirmativa, responde precisamente a eso, y uno de los componentes importantes es la educación. Bueno, con respecto a este tema de violencia, desafortunadamente en el Atlántico tenemos demasiados casos, tenemos en el fútbol profesional, tenemos en la Liga de Levantamiento de Pesas, tenemos en la Liga de Lucha Greco-Romana, y de verdad que es supremamente doloroso, sobre todo cuando muchos padres, como es el caso mío, estamos incentivando la práctica deportiva como una posibilidad también de mejorar la condición de vida de nuestros hijos, y lo que estamos recibiendo de retroalimentación es el abuso de niños y niñas deportistas. Y aquí me dirijo a Thais.
a ver qué nos trae la experiencia de Thais en materia de violencia de género en el deporte. Sí, la violencia de género en el deporte está muy conectada con una expresión de una masculinidad violenta, ¿no? Una masculinidad tóxica. Entonces, culturalmente, muchas veces el deporte es este espacio en que la violencia se justifica, de hombres contra hombres y de hombres contra mujeres. Creo que hay que trabajar estos temas de las masculinidades en esos espacios. Muchas veces las violencias pasan y son muy naturalizadas por otros hombres en el mismo ambiente. Y más allá que trabajar la cuestión cultural, es realmente tener protocolos escritos bien definidos, entrenar a todas las personas, tener medidas muy concretas de punición, de disciplinarias, legales, apoyar a las víctimas, respetar la voluntad de las víctimas también y ofrecer todos los servicios necesarios para la recuperación de esta víctima, ya sea en términos legales, psicológicos, médicos. Pero hay que tener protocolos escritos y entrenamiento para bajar del papel a la realidad y, por supuesto, cambiar esta mirada cultural del deporte asociado a la violencia entre hombres y de hombres contra mujeres. Yo quisiera también, Ricardo, agregar ahí, y es que precisamente ese es un reto también que como sociedad, como gobierno, como Estado, asumimos en cuando se trabajan temas de equidad de género, y es que precisamente estamos luchando contra una historia, no de un mes, un año, sino de años, de unos estereotipos de género con los que hemos sido criados, de unos imaginarios culturales patriarcales, machistas, con los que hemos sido criados, con los que hemos sido alimentados, canciones que hemos cantado, refranes que hemos repetido, chistes machistas con los que nos hemos reído, y que nos han venido reforzando precisamente este concepto de la superioridad de los hombres sobre las mujeres, o de los roles de género definidos en los que nos dice a las mismas niñas, usted no puede jugar ballet, usted no puede jugar fútbol, usted tiene que matricularse en ballet. Y cómo empezamos a desalentar estos espíritus deportivos de las niñas, de las jóvenes, de los niños desde pequeños por unos roles de género absurdos que nos limitan y que no nos permiten avanzar como sociedad. Y precisamente lo que decía Ricardo frente a su hija es que la lucha tiene que ser a diario, la lucha tiene que también pasar por un proceso de transformación cultural que no es fácil, que no se consigue en un día, pero que hay que empezarlo, hay que dar el paso adelante. Y en ese sentido quería contarles que desde la Consejería de Equidad Mujer hemos venido trabajando en una estrategia que hemos llamado Sonidos de Equidad. Es una campaña de desaprendizaje del machismo que estamos trabajando con la delegación de la Unión Europea en Colombia, con la Universidad EAN, y con ellos estamos construyendo, pues ya la tenemos construida, una guía pedagógica. Una guía pedagógica que está compuesta de varios módulos y que queremos llegar a los territorios con ella mediante una estrategia de formación a formadores y que intenta precisamente problematizar estos temas, empezar a trabajar sobre temas de autocuidado y de corresponsabilidad en el hogar, temas de masculinidades corresponsables y no violentas, y temas de deconstrucción de esos imaginarios que nos han hecho tanto daño y que nos dicen que las mujeres no podemos ser una Chechi Baena, no podemos ser una Isabel Urrutia, no podemos llegar a donde queramos llegar. Por eso estamos trabajándole, y precisamente creemos que las mujeres en el deporte son un camino muy importante para romper esa brecha de género. De verdad que para mí ha sido casi que una bendición el haber podido formar parte de este conversatorio, donde hemos tenido la institucionalidad, hemos tenido organización de sociedad civil y hemos tenido personas que han trabajado a nivel global porque se aplanen estas distancias. Nuevamente, nuestro agradecimiento a la Corporación Universitaria de la Costa, a ASCUM Deportes, al equipo de Asomujer y Deporte, liderado por Auris Pinel, y que aquí en el Departamento del Atlántico tuvo el respaldo del trabajo fuerte que desarrolló
nuestra amiga Olga Salas, seguir trabajando es un reto que nos hemos impuesto y que avancemos en equidad para que nadie se quede atrás. Definitivamente tiene que ser no un eslogan de un evento, sino una actitud de vida. Yo creo que eso es de las cosas realmente importantes. Ya por temas de tiempo vamos cerrando, entonces vamos a comenzar con la despedida de Thais. Nuevamente nuestro agradecimiento, bienvenida, aquí en Colombia tendrá siempre las puertas abiertas y su saludo de despedida. Muchas gracias, Ricardo, Auris, Aura, por compartir este panel. Sí, para mí es eso, como tenemos en las manos una herramienta muy importante para el avance de la igualdad de género y el empoderamiento de todas las chicas, todas las niñas y mujeres, pero hay que cuidar para que el deporte sea utilizado de la manera correcta y para eso es necesario espacios como ese y protocolos y desarrollar realmente las acciones necesarias para hacer del deporte un aliado siempre. Así que muchas gracias y seguimos juntas y juntos en esta jornada. Aurisabel, gracias. Encantado de haber tenido esta oportunidad de intercambiar opiniones contigo. Y en nombre de la institucionalidad, ¿cuál es el mensaje que vamos dejando al cierre de la jornada? Bueno, muchas gracias nuevamente, agradecerles por esta invitación, por este espacio, las personas que me acompañaron en el panel también, a Thais, a Ricardo, a Auris, muchas gracias por la invitación. Nuestro llamado siempre, ese será la corresponsabilidad, a sumar esfuerzos entre todos. Son asuntos que nos competen al Estado y al gobierno, por supuesto, pero que también podemos apoyarlos desde nuestras casas, desde la familia, desde el colegio, desde el barrio, desde los diferentes sectores donde nos desarrollamos y a ustedes también que nos escuchan acá en este panel. Es importante que apoyemos la equidad de las mujeres, apoyemos la prevención de las violencias en corresponsabilidad, que cada uno desde nuestras casas empecemos a verificar cómo estamos apoyando al adelanto de las mujeres, cómo estoy apoyando a las mujeres que me rodean y cómo puedo empezar a transformar, empezar a construir un país en equidad, no solo exigiéndolo de los demás, sino también dándolo desde mis familias. Ese es nuestro llamado final a la corresponsabilidad y a seguir trabajando en estos temas. Muchas gracias. Muchas gracias, Aura Isabel. Y para el cierre, nuestra anfitriona Auri Espinel. Sabemos que esto no es fácil, que esto... sabemos cuándo arrancamos, pero no cuándo terminamos. Hemos puesto sobre el tapete, le hemos dejado algunos encargos a la señora consejera, pero desde sociedad civil también tenemos que ser persistentes en nuestras peticiones, en nuestras posiciones, para que no se vaya a presentar ese fenómeno que yo he llamado la soledad del poder, que le entregamos el poder a alguien y luego esperamos que simplemente resuelva. Pero ¿qué tanto estamos dispuestos nosotros también en ese proceso que mencionaba Aura Isabel de corresponsabilidad? ¿Qué tanto estamos dispuestos desde las organizaciones de sociedad civil para que eso que está allí en el papel se convierta en hermosas realidades para la mujer? Pues Ricardo, puedo decirte que desde la creación de Aso Mujer y Deporte no hemos parado. No hemos parado. En épocas, pero hemos siempre estado pendientes de que el anterior Coldeportes, de que el actual ministerio escuchen, tenemos acumulado una experiencia y un equipo interdisciplinario como parte de la organización, metodólogos preparados para abordar estos temas. Solo es que exista la voluntad política para decir, vengan, las escuchamos, nos escuchamos, y en el marco de un respeto y de una cooperación y una corresponsabilidad, ahí estamos. Estamos listas, hemos aprendido desde la experiencia, desde trabajar en los territorios,
a conocer muchas de las problemáticas de nuestras niñas, adolescentes. Hemos compartido en algunos escenarios como la Red Iberoamericana las problemáticas de otros países muy similares a la nuestra en América Latina, pero pues es hora, yo creo, ya de ponernos en una mesa o en un momento, en una comisión o en lo que se determine, y aportaremos, estamos seguras que nuestro equipo interdisciplinario aportará, y lo que más buscamos es transformar y educar. Así será, estoy convencido de esto. Hola. Hemos llegado al final. Nuevamente el agradecimiento primero a Dios, que nos dio la salud y la posibilidad de encontrarnos, a Thais, a Aura Isabel, a todo el equipo que estuvo allí trabajando en esta jornada, desde Ascun Deportes, a la gente de la parte técnica, mil y mil gracias, a la doctora Heidi, que tuvo que salir, pero que hizo el esfuerzo y estuvo aquí acompañándonos, para ella también nuestro saludo, nuestro agradecimiento y nuestra bendición. Muy buenas tardes. Y gracias también a todas, a Aura, a la consejera, a Thais, gracias, gracias, porque juntas lo vamos a lograr. Ese es el eslogan. Bueno, y mil gracias a todos.